El festival nace de la necesidad de democratizar la cultura audiovisual aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Nace también después de un trabajo con muchas organizaciones, con muchos jóvenes, con muchos niños y con muchas niñas aquí en Ciudad Bolívar, de hacer producciones, de hacer cortometrajes argumentales, comerciales, películas, de que mostramos los barrios, mostramos la gente, lo pasamos, esos programas los pasamos por los canales comunitarios, después por Señal Colombia, por los Telepacífico, Teleantioquia, todos los teles. Después fuimos creciendo y madurando un poquitico más y vimos la necesidad de mostrar un poquito la localidad, de no solamente mostrar nuestros trabajos, sino que la gente viniera aquí a la localidad, conociera las calles, conociera la gente, conociera las organizaciones y todo el trabajo organizativo, comunitario, social que se hace en este sitio tan maravilloso que es Ciudad Bolívar. Veamos la necesidad de poder compartir con otros colectivos. Ejemplo, ¿qué se hace en la Comuna 13 de Medellín? O sea, ¿qué hacen los realizadores y los colectivos? ¿Qué se hace en el distrito de Agua Blanca? O sea, ¿cómo se están imaginando ellos el audiovisual? ¿Cómo ven? ¿Cómo es la percepción de sus problemas? Porque consideramos que son problemáticas muy parecidas a las que tenemos aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, en el país no existía un espacio para conversar con los realizadores que hacemos trabajos alternativos, independientes, locales y comunitarios aquí en Colombia. El Festival de Cine nace con una idea en 2007, hicimos un proyecto piloto en otra localidad, después vinimos aquí ya aprendiendo un poquitico más y nace Ojo al Sancocho aquí en Ciudad Bolívar, que se ha convertido en un espacio para conversar, para dialogar, para reír, para hablar, para vernos desde el audiovisual. Llegué a Ciudad Bolívar, como creo que es un golpe de suerte. Me vinculé al proyecto desde mayo, inicié los cineclubs con ellos y los talleres de documental que hubo en este semestre. Y ha sido muy interesante ver cómo la gente está motivada a trabajar a través del audiovisual temas que para ellos pues de otra manera como que no saldrían. En el audiovisual tú ves que ellos quieren plasmar, bueno, casi todos como historias de sus comunidades, de sus entornos cercanos. Los niños sobre todo hablan de su familia, de que no quieren el maltrato. Es como un medio de comunicación con los otros y un medio de creación de comunidad. Me ha parecido súper interesante. ¿Por qué el festival se llama Ojo al Sancocho? Se llama así por varias razones. Una, porque Ciudad Bolívar es un escenario para nosotros diverso en cultura, en política, en economías, en educación, en la parte social. Todos sabemos que Ciudad Bolívar es un sitio que ha sido construido o que nace del desplazamiento forzado de este país, de las violencias que se generan en las diferentes regiones de nuestro país, y que aquí nos asentamos varias familias, varias personas de diferentes sitios de Colombia. Entonces, para nosotros eso ha sido una gran riqueza. Ojo al Sancocho también, porque el Sancocho, la olla comunitaria, es una invitación a construir el audiovisual en colectivo, es una invitación a que cada uno coloquemos los ingredientes, la yuca, la papa, el video, la película, la obra de teatro, el performance, y podamos construir el festival. El festival se construye en colectivo, ¿sí? El festival es internacional porque se hace una convocatoria para que gente de otras periferias, de otras comunas, alrededor del mundo puedan enviar sus producciones, ¿sí? Sus trabajos. También es internacional porque traemos gente, pelados, peladas, chicos, chicas, de esas periferias, de esas comunas, o realizadores que trabajan el cine y el video independiente, alternativo, comunitario, en diferentes regiones de nuestro país y del mundo. My name is Marianne Evans-Lohm, and I am an artist who lives in the United States. I live in Lawrence, Kansas. I came to be in the festival because it is a community festival, and community is important to my work. I think that art is a way to have community and to be with other people, and I wanted to come with my family so that we could experience another country together. When we came, we were in the United States, and say we are coming to Bogota, Colombia, everyone is worried, like, the reputation of Colombia is kind of poor, you know. People know it for guerrillas and drugs. So
be careful, be careful, be careful. And when we came to customs in your country, I gave them the address of the festival in Ciudad de Bolivar, and the customs man said, what? You have friends here? And I said, yes. And he said, okay. People will say that Ciudad de Bolivar is marginal, but it seems safe, great to us, you know? It doesn't seem like a bad place at all, you know? We like it. I do a live performance. It is called The Origin of Painting, and the story is a Greek story about a woman who traced the shadow of her lover. La organización que hace posible el Ojo al Sancocho, la conocí por medio de un documental que estaba haciendo, entonces le pedí el favor a Daniel que me colaborara en hacer la edición en el programa, y fue de esa manera en cómo integré la organización. Ojo al Sancocho hace parte casi, o sea, influye, es incluyente en toda Ciudad Bolívar. La mayoría de barrios que son, digamos, los más vulnerables. Entonces, no solo se centra en un lugar para hacer el festival, sino en muchos lugares, pues para que la gente empiece a, como que a ver otras perspectivas. Ojo al Sancocho ha creado un impacto en la gente de autoestima, de reconocimiento, de qué hace en la localidad, de poder hacer sus calles, de mejorar sus calles, de mejorar sus casas, de mejorar las relaciones con sus comunidades y de querer compartir con otros. O lo que ha hecho Ojo al Sancocho es generar confianza. Hay que generar que sí, el Estado y la empresa privada puede financiar. Por ejemplo, este año, no traje el afiche, este año hay como 10 empresas privadas que están financiando Ojo al Sancocho. No mucho, porque todo es un proceso, un paso, pero ha sido importante. Ellos han querido y tienen confianza y le han apostado. Esto es una apuesta en colectivo de los medios, de la institución, de la academia, los empíricos, de la comunidad. Y ha sido un ejercicio muy interesante. ¿Qué esperamos? Inicialmente que siga siendo un espacio de intercambio de experiencias, de modelos organizativos, de modelos comunitarios, no solo desde el audiovisual. El audiovisual es el vehículo, ¿no? Es el facilitador que nos permite conversar de cómo vemos el país desde las comunidades, desde las comunidades como Ciudad Bolívar. Como un festival de cine, se puede hacer de alta calidad, se puede hacer con unos buenos ejercicios de producción, de logística, de difusión, y se puede hacer en un escenario como Ciudad Bolívar, ¿sí? Esto para la gente ha sido importante, porque en Colombia, como dije al comienzo, el festival busca la democratización de la cultura audiovisual. Lo que hemos aprendido es que no debemos opacarnos frente a la violencia, que no debemos apagar nuestra esperanza y nuestra llama, y que los jóvenes debemos seguir trabajando y apostándole a procesos creativos y a procesos sostenibles y a procesos que no haya resentimientos ni odios, sino que sean espacios de diálogos, espacios democráticos y espacios de sentarnos con los diferentes grupos armados para dar lo mejor de nosotros. Hemos aprendido que el ejercicio comunitario en este país es muy interesante y que la sociedad civil debemos aprender mucho de los ejercicios alternativos y comunitarios que tiene este país. Y nosotros como país, como Colombia, creemos más en el exterior, creemos más en, por ejemplo, nuestra televisión es gringa en estos momentos, TOA. Por ejemplo, aquí en los ejercicios, cuando estamos haciendo los talleres con los jóvenes, lo primero que sale o su primer trabajo es una telenovela o una película de Hollywood, increíblemente. No es que estemos en contra de Hollywood, pero es una influencia. O sea, nosotros o nuestra mente cree más en eso y no creemos en nosotros. Eso es una dificultad inmensa, porque si no creemos en lo que hacemos, en lo que pensamos, si no creemos en nuestra gente, en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestro país, no vamos a salir adelante.